ciudad muy italiana. Bueno, de principios de siglo pasado ya era una ciudad muy italiana y ahora sigue incrementándose. Bueno, nos queda el sabor de la pizza. Bueno, aquí amigos ya la probó bastante, así que sabe de qué hablamos. Bueno, pero vamos a tener, creo que ya lo tenemos en el aire, a Stefano Paoletti, responsable comercial de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario. Stefano, ¿estás al aire? Arturo, buenas tardes. Hola. Gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Estamos acá, bueno, con Martino Rigacci, el periodista italiano que todos conocemos, gran profesional. Y bueno, y queremos saber un poco que nos cuente cómo es esta ronda de negocios virtuales para empresas del sector de maquinaria agrícola. ¿A quién le llega? ¿Cuál es el interés? Es decir, contanos un poquito cómo es este trabajo. Perfecto. Bueno, buenas tardes, Martín, Hola, obviamente, ¿qué gracias tal? por la invitación. Bueno, nosotros, como saben, acá en Rosario, en Santa Fe, el tema del agro, obviamente, es uno de los sectores más importantes. Por eso estábamos pensando en cómo hacer para vincular aún más la Italia-Argentina. Y bueno, en este marco pensamos esta actividad. Nosotros nos comunicamos con Federunacoma, que es, digamos, la cámara, la federación que une a todas las empresas fabricantes de maquinaria agrícola italiana, que bueno, es un sector claramente allá muy importante también. Y bueno, nos comunicamos con ellos, los invitamos a esta ronda y la verdad que tuvimos muchas adhesiones y vimos mucho interés de parte de las empresas italianas en Argentina. Así que los convocamos, hicimos un calendario según los que nos contestaron. Hubo unas 15 empresas italianas que están participando. Y bueno, la idea era que se presenten. Grabamos la presentación también, varios de ellos ya hablaban en español. Y había alguna, acá seleccionamos a contraparte, potenciales importadores, distribuidores, representantes y también fabricantes de acá. Interesado en ver qué tenían para ofrecer las empresas italianas. Y acá estamos haciendo este vínculo, digamos, para que se conecten estas dos empresas, la italiana y las argentinas. ¿Hay venta directa o hay transferencia tecnológica? Y por cómo está la situación del país ahora, lo que más piden por las dificultades que hay un poco por el tema de la importación. Es más un tema de tecnología para ver cómo fabricar acá. Ahora, si va a haber algún cambio a nivel política general de Argentina y se abre un poquito más, ahí sí los italianos están interesados también en encontrar acá un representante, un distribuidor directamente. Pero en principio, por cómo está el país, la idea es de una transferencia tecnológica para producir acá. Bien, nosotros en Santa Fe y en Córdoba tenemos industrias muy importantes al respecto, ¿no? O sea, gente que tiene, bueno, muchos años de antigüedad y han demostrado capacidad de producción y demás. Entonces, seguramente participan también esta gente, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Ellos están y bueno, lo que se busca siempre es un intercambio que tiene para ofrecer acá el productor también. Y lo que vimos es que hay interés también más yendo también a la parte de vitivinícolas, digamos, así que también ahí hacemos cuando hay máquinas italianas que son más para esa parte, los derivamos un poco también a la parte de Mendoza, a la parte de los vinos y de los aceites. Pero las empresas, sí, nacionales están muy interesadas, y de hecho acá ya circulan muchas máquinas italianas, pero debe siempre tener esa posibilidad de intercambiar y de aprender, digamos, de acá y de allá, las dos cosas. Stefano, sé que Federunacoma, con mínimo un par de delegados en los últimos años, cada tanto ha venido, ¿no? De hace ya varios años, y hay una experiencia en el país, etcétera. Ahora, creo que el perfil del sector maquinaria agrícola es, me parece, recuerdo, muy diferente o diferente entre Italia y Argentina, en el sentido que justamente la maquinaria agrícola italiana se mueve en un campo, en un sector de superficies en general pequeñas o no muy extensas por una razón geográfica, tiene una experiencia enorme, un know-how enorme, por obvias razones, toda la historia de la agricultura, de la agroindustria, ¿no? Italiana,
Y al mismo tiempo, en cambio, la maquinaria agrícola argentina trabaja en la inmensidad que es de este país, ¿no? ¿Es así la cosa? ¿Cómo lo ves? Es así, pero por lo que estuve viendo en todas las presentaciones que estuvieron haciendo esta semana las empresas italianas, me estoy haciendo experto un poco de, claro, de la máquina, lo que vimos es que muchas de las empresas italianas ya exportan, o sea, venden máquinas básicamente en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, hay un mercado muy amplio, y un poco de ahí es como que ellos de Italia ampliaron un poco la gama de los productos que ofrecen, ya preparándose, digamos, a estos diferentes tipos de cultivo que, como bien dijiste, no están en Italia. Así que cuando vi las presentaciones, dije, a una parte que sí está más pensada lo que se hace en Italia, pero también hay muchas gamas que estuvieron desarrollando también pensada para este tipo de los tipos de cultivo que tenemos acá. Para los vid, la vid, la uva en Mendoza, por ejemplo, ¿no? Que ahí es diferente, no es este... esas extensiones enormes, digamos. Otra pregunta. Sé que la Argentina, sí, exporta maquinarias agrícolas y Italia debe ser entre los dos o tres países en punta, ¿no? Como justamente como, correcto, tecnología y como imaginarse y cómo va progresando a través de los años el sector, ¿no? Sí, exacto. Italia, las empresas italianas están invirtiendo mucho también en todo lo que es la parte nueva, la parte robótica, la parte de 4.0, están desarrollando mucho esta parte de tecnología, de software para el agro. Sí. Están muy, muy avanzados con eso y con las últimas tecnologías, que es algo que representa realmente una oportunidad para las empresas de acá y también de todo el mundo, porque es una industria de primer nivel para Italia. Uh-huh. Estefano, ¿cómo ves, digamos, el tema de esta colaboración de know-how para un futuro cercano, digamos así, porque el país se va a poner de pie de una manera u otra, no nos queda otro camino, y para la producción, exacto, digamos, en juego con Italia? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y yo creo que esto, cuando se abra eso y que se va a abrir, porque como bien dijiste, eso en algún momento va a pasar, creo que es muy importante eso de la colaboración. Hoy, por ejemplo, hablaba con dos empresas de acá que me decían, yo ya tengo la producción, pero quizá necesito algún accesorio, y ese accesorio me puede llegar de Italia, cómo hacerlo de la mejor forma. Y la verdad lo que vemos viable es eso, o sea que haya ese intercambio, esa venta de lo que Italia sabe y que se puede realmente desarrollar e implementar acá en Argentina. Eso es un poco lo que estoy viendo en esta semana que estuve reunido con las varias empresas, y lo que sí también estoy notando es que de Italia, si bien conocen la situación del país, el interés para Argentina sigue siendo muy alto. O sea, cuando le estuvimos hablando, la verdad tuvimos una adhesión que no nos esperábamos, porque, y cada vez que hablan dicen, sí, Argentina lo tenemos ahí en el radar, porque, bueno, representa un mercado absolutamente de valor. Bien, o sea que vos ves que hay un entusiasmo de parte de Italia, una vez que se normalicen ciertas condiciones económicas, vos lo ves que podamos seguir adelante, digamos, bueno, incrementando día a día esta relación. Por supuesto que si no fuese así, digamos, con tu entusiasmo y el de la Cámara de Comercio Italiana, no lo harían. Estamos viendo todos con gran voluntad de que esto se ponga de pie y que podamos poner en movimiento no solamente la maquinaria, sino a los hombres y mujeres de este gran país que tienen las ganas de trabajar y de superarse. Yo creo que es así y que ustedes están haciendo un gran trabajo desde ahí de Rosario, desde la Cámara de Comercio Italiana. ¿Qué opinás, Martino? No, sí, por supuesto que es así, pero mientras Stefano hablaba y vos también, hoy estamos en Rosario, ¿no? Entonces vos tenés a tus espaldas una provincia y un área inmensa que tiene dos características. Es muy italiana, en el sentido, no vamos a recordar lo que fue la inmigración italiana a lo largo de varias décadas en esa zona,
Toda la parte también de Córdoba, del norte de Santa Fe, de la parte de Buenos Aires, etcétera. Esta es una característica. La otra es que si hay una tierra fértil, es justamente esa que vos tenés ahí en la zona, a tus espaldas, toda esa zona, fértil y con una gran tradición, ¿no? Entonces, no sé, me parece que hay como una potencialidad, limitándose justamente a Rosario, al puerto y a toda esa zona de la provincia de Santa Fe. Sí, la verdad que es así. Nosotros, bueno, el tema de la italianidad la vivimos realmente en el día a día. Hasta yo creo que algún pariente, mi bisabuelo, vinieron justamente acá en la región de Santa Fe en algún momento. Después perdí el rastro, pero hay pueblos, ahí está la ciudad de Rafaela, por ejemplo, que es un polo tecnológico y industrial muy avanzado, y ahí realmente son todos italianos. Y lo de la tierra, sí, a pesar de la sequía y de las dificultades que obviamente hubo, realmente vemos que están dadas las condiciones para que este sector que pueda realmente explotar en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo ves la próxima cosecha? ¿Qué hay con respecto a la tecnología y cómo se presume que será la cosecha del 2024? Por lo poco que vi, que escuché de parte de los productores, hay esperanza que sea mejor de la de 2023, pero no sé, digamos, todavía no se sabe bien, así que, y yo menos, yo no soy súper experto en eso, trabajando en la cámara, digamos, trabajamos todos los rubros, así que no, por ahora no me sale en italiano, no se bilancia mucho la gente. A ver, bueno, gracias Estefano por esta descripción de un inmenso trabajo que está realizando la Cámara de Comercio Italiana de Rosario. Gracias por tu tiempo y a disposición estos micrófonos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el programa y bueno, seguimos trabajando en conjunto con Buenos Aires y Mendoza. Con gracias. Gusto, gracias. Gracias. Bueno, un gusto, gracias. Bueno, tenemos ahí.